Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use, of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso, como siempre, a todos ustedes. Hoy día quería tratar un asunto muy interesante que se encuentra en esta atalaya, en un artículo que vale la pena comentar, del 1 de julio de 1983. Yo quisiera llevarlos a ustedes a la página 24, porque acá la Sociedad Watchtower da un consejo a todos los testigos de Jehová para que no caigan, no resbalen. Veamos acá la página 24. Vemos acá la fecha, siempre para cotejar, la atalaya del 1 de julio de 1983, página 24. Hablando de los testigos de Jehová, la Watchtower dice que muchos han caído de una serie de deslices. Dice, no caigan. Vemos acá, por ejemplo, voy a no leer todo. En una de esas caídas que se exhortan a los cristianos de Jehová es el siguiente. Dice, otros han caído al ir tras lo material y han cedido a prácticas comerciales que no son honradas y que pasan por altos requisitos gubernamentales con relación a licencias e impuestos, o han promovido empresas comerciales de tipo piramidal o proyectos para enriquecerse rápidamente, los cuales tientan a la gente a obrar con avaricia y aprovecharse de sus hermanos. No olviden que estamos hablando de los cristianos general, la Watchtower está dando los testigos en este momento, que muchos han sucumbido a la avaricia y se han aprovechado de sus hermanos cristianos. Y dice, estas operaciones, además de eclipsar a menudo los intereses del reino, a veces han resultado en resentimiento y disputas, si acaso no en acusaciones de fraude. La Biblia ha resultado veraz. Los que están determinados a ser ricos caen en tentación y en un lazo. 1 Timoteo 6:9. Como vemos, la Watchtower hace hincapié a este desliz para que no caigan en lo material, que muchos han cedido a estas prácticas comerciales que no son honestas y que pasan por alto los requisitos del gobierno en cuestión de licencia e impuestos. Muchos cristianos también han promovido empresas comerciales de tipo piramidal, que resulta siendo pues una estafa, ¿no? Digamos, una empresa que tiene un esquema piramidal Ponzi, que consiste en estafar a mucha gente, esas financieras que captan a muchos clientes porque pagan altos intereses, y se crea pues una pirámide ahí. Una gran base de gente que entra y de una punta que es lo poco que se benefician, y se crea pues una estafa. Y la Watchtower aconseja a no ir de riquezas, de no ser avaros, y menos aún aprovecharse de sus hermanos cristianos para estafarlos con un fraude, para aprovecharse y sacar provecho de ellos.
Y dice pues que estas empresas que se han creado de tipo piramidal no tienen nada que ver con los intereses del reino y que muchas veces estas operaciones comerciales de tipo piramidal han ocasionado muchos resentimientos y disputas y también acusaciones de fraude. Por eso dice la Watchtower, la primera carta de Timoteo del apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 9, dice, los que están determinados a ser ricos caen en tentación y en un lazo. Y eso es cierto. Y la tentación de la riqueza es muy grande. Y parece mentira, la Watchtower en esta época, estos años, estaba todavía con la mentalidad cristiana de seguir el consejo de Pablo, de no irte a las riquezas, porque la riqueza es una tentación y un lazo. Pero la Watchtower, poco a poco, al acumular riqueza, se ha maravillado de lo que significa ser rico y tener una serie de disfrutes en este mundo, con bienes materiales, con una serie de ventajas sobre lo demás, el hecho de tener riquezas. Y han caído en esta tentación de tener más y más, Warwick, Walkill, Patterson, y más riquezas, inmuebles en todo el mundo, hoteles de lujo, hoteles en Nueva York, en New Jersey, y se ha convertido en un lazo, están atrapados, están en un lazo, están en una cuerda, atrapados ahí, no pueden salir de ese lazo. Y la Watchtower pues ha sido la primera que predica y poco practica. Predica mucho a sus seguidores cristianos de no irte a las riquezas, de no ser avaros y no aprovecharse de sus hermanos, estafándolos con fraude. Y pasa pocos años después, en 1985, la Watchtower, en el Ministerio del Reino de abril de 1985, publica un artículo que es justamente la muestra de su avaricia, de su amor por el dinero y sobre todo de un aprovechamiento de sus hermanos testigos de Jehová de a pie. En general de todos los testigos de Jehová, pero los más afectados son los de a pie, obviamente. La Watchtower hace un arreglo, que se llama arreglo de crear un fondo de la sociedad para construir, edificar y remodelar salones de reino. Y en ese arreglo se constituye una clara estafa, un robo sin piedad, misericordia, por parte de la Watchtower, por su avaricia, por su amor al dinero, para apropiarse de los dineros de los hermanos, aprovecharse de ellos, de su buen corazón, de su fanatismo, de su ignorancia, para sacar provecho de eso, de su ignorancia, de su fanatismo y de su de ser credulones. Son tres elementos que se juntan, que son muy beneficiosos para algunos y perjudiciales para otros. En este caso, el fanatismo, la ignorancia por parte de los testigos de Jehová es muy provechosa para la Watchtower, para aprovecharse de ellos y poder echar guante a sus dineros, porque la Watchtower ha sucumbido a lo que antes decía, que hay que ser cautos para no caer, de no caer por la avaricia y aprovechamiento de sus hermanos cristianos. Veamos a continuación un ejemplo de cómo la Watchtower ha sucumbido al amor por el dinero, a la avaricia, y se aprovecha de sus hermanos en este ministerio del reino que muestro a continuación, que va a leer Carlos, perdón, que va a leer Jorge para todos ustedes y va a comentar también conforme va avanzando en la lectura. Presten atención para que sepan qué consiste este aprovechamiento en este enriquecimiento rápido que busca la Watchtower a costa de aprovecharse de sus hermanos con arreglos asquerosos como este para edificar salones de reino, que es realmente una muestra de amor exagerado por
el dinero por parte de la Watchtower. Veamos pues para que vean ustedes de qué se trata este asunto y presten mucha atención, por favor. A continuación voy a leerles porciones del artículo publicado en nuestro Ministerio del Reino de fecha abril de 1985, páginas 3 al 6, bajo el encabezado de Fondo de la Sociedad para Salones del Reino. Y se lee como sigue. El Fondo de la Sociedad para Salones del Reino no paga incondicionalmente por los salones del Reino. No es eso lo que los hermanos necesitan. Cada congregación paga por su propio salón del reino. Y continúa diciendo. El Fondo de la Sociedad para Salones del Reino se ha establecido para proveer adecuado financiamiento económico para construir nuevos salones del reino o adquirir edificios y reconstruirlos a fin de usarlos como salones del reino. Y continúa diciendo la revista Nuestro Ministerio del Reino de fecha abril de 1985, páginas 3 al 6, como sigue. A las congregaciones se les conceden préstamos monetarios bajo ciertos términos que permiten que los hermanos locales los paguen sin que esto se haga una carga pesada para ninguna congregación en particular. Ahora mi comentario. Aquí podemos apreciar, con este arreglo, que el dinero contribuido para el Fondo para Construcción de Salones del Reino no es para usarlo para edificar un salón del reino en particular, sino para prestarlo a la congregación con intereses. Esto quiere decir claramente, hermanos, que estos hijos de fruta del cuerpo comerciante se roba el dinero contribuido por los testigos de Jehová para aumentar el fondo, y en vez de usarlo para edificar el nuevo salón del reino, se los presta a los propios miembros que formaron el fondo y encima les exigen el reembolso del préstamo, que es dinero de los propios miembros, que, como dije, con intereses del 6% anual una vez que se culmine con el nuevo salón del reino. Lo que la sociedad Watchtower no menciona aquí, en este Ministerio del Reino, es que el título de propiedad del nuevo Salón del Reino irá a nombre de la sociedad Watchtower y jamás a nombre de los hermanos que pagaron por él. La avaricia del cuerpo gobernante los ha hecho caer en pecado grave ante Jehová, estafando a sus propios hermanos de las congregaciones con este sucio arreglo para construcciones de salones del reino. Es realmente un fraude a vista de todo el mundo. Este arreglo debió llamarse, fraude de la sociedad para edificar o arreglar salones del reino. Y continúa diciendo este Ministerio del Reino lo siguiente. El Fondo de la Sociedad para Salones del Reino funciona a manera de un fondo rotativo. Es decir, las contribuciones que se reciben se depositan en una cuenta que se utiliza únicamente para dar préstamos a las congregaciones de los Estados Unidos para ayudarlas a financiar sus proyectos con respecto a Salones del Reino. Continúa diciendo. Aunque los fondos que se reciben son considerados como contribuciones al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino, no llegan a ser una donación para completar un proyecto de cierto Salón del Reino en particular. Más bien, las congregaciones que obtengan préstamos deben efectuar pagos de reembolso. A medida que se hace esto, el dinero de reembolso que se acumule, junto con las contribuciones que se sigan recibiendo de las congregaciones, se prestará aún otras congregaciones para sus proyectos de construcción. Ahora mi comentario. Así se establece aquí, por parte de la sociedad Watchtower, un esquema piramidal tipo Ponzi, pues otras congregaciones entran a hacer lo mismo y así infinitamente llenándose la Watchtower de mucho dinero contribuido en el fondo de la sociedad para edificar más nuevos salones del reino con el dinero proveniente exclusivamente por parte de los miembros testigos de Jehová de a pie, sin que la empresa Watchtower haya puesto un puto centavo de sus arcas llenas. Continúa diciendo la revista. Estos préstamos se reembolsan al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino a razón de 6% de interés. ¿Por qué se cobran intereses? Básicamente, la pequeña cantidad de interés que se carga protege de la inflación a las contribuciones. Cada año la inflación disminuye el poder adquisitivo del dólar, mientras que el costo de construir salones del reino aumenta.
Así que, el interés que se paga permite que el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino mantenga su potencial de ayudar a las congregaciones ahora y en el futuro. Aquí mi comentario. La sociedad viola flagrantemente el mandato de la Biblia de no cobrar intereses a los hermanos, pero el cuerpo avariento se limpia el pompis con este mandato y hace lo que le viene en gana, así contravenga un mandamiento de Dios. El Fondo de la Sociedad para Salones del Reino no está afiliado a ninguna agencia comercial de financiamiento. Más bien, la organización de Jehová ha hecho posible que se nos presente a cada uno de nosotros la oportunidad de contribuir regularmente a este fondo. Sí, nuestra generosidad cristiana, impulsada por el Espíritu de Dios, puede satisfacer muchas de las necesidades de más salones del reino. Ahora mi comentario. Claro que no está afiliado la sociedad Watchtower a ninguna agencia comercial de financiamiento, porque si se afilian a alguna sociedad comercial o financiera, tendrían que pagar impuesto a la renta al fisco por los intereses del 6% que cobran a los testigos de Jehová que solicitaron un préstamo a la sociedad tomados del fondo constituido para tal fin con los dineros exclusivamente aportados por los propios Dios testigos de Jehová, donde la Watchtower no puso ni un puto centavo para dicho fondo. Continúa la revista diciendo. Si la congregación ya ha terminado de pagar por su propio salón del reino, puede que decida contribuir mensualmente cierta cantidad de dinero al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino. Con este fin, puede presentarse una resolución a la congregación. Al ser aceptada, la cantidad de dinero que se apruebe puede sacarse mensualmente del dinero en efectivo de la congregación y enviarse a la sociedad. Ahora mi comentario. Al final de cuentas el dinero de los humildes miembros va a llenar las arcas de la sociedad en Estados Unidos. En muchos casos varias congregaciones ocupan un mismo salón del reino. ¿Qué se puede hacer si una o más de estas congregaciones hallan que es necesario adquirir un salón del reino en su propio territorio? Las congregaciones que van a quedarse con el existente salón del reino quizás deseen contribuir una suma considerable al nuevo proyecto. Pueden efectuar esto mediante hacer un préstamo y donar la suma al proyecto del nuevo Salón del Reino. Debe tenerse presente que tales préstamos deben hacerse en la localidad, ya que el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino no se ha establecido con ese propósito. Ahora mi comentario. Como pueden observar, queridos amigos, este arreglo para edificar salones del reino, la sociedad Watchtower no menciona cuánto dinero va a contribuir ella misma de sus propios fondos en Estados Unidos para ayudar a las congregaciones, solo instruye a los testigos de Jehová a ayudar, a contribuir con sus propios dineros para aliviar la carga que supone una hipoteca bancaria contraída, para que los testigos de otras congregaciones colindantes ayuden financieramente a la congregación que está muy adeudada con dicha hipoteca. No se lee aquí nada de una ayuda económica que hará la Watchtower por su cuenta. La sociedad se hace de la vista gorda, da instrucciones a los hermanos para que se ayuden entre ellos, metan sus manos en sus bolsillos, saquen sus billeteras para pagar por sus nuevos salones del reino, pero la sociedad no dice nada que ella también va a echar mano de sus propios recursos para ayudar a pagar las deudas hipotecarias que los hermanos han contraído para edificar sus salones del reino. Solo da instrucciones a Sociedad Watchtower para expoliar, o sea robar a sus propios miembros, y su plan inicial con este sucio arreglo es quedarse con todo ese dinero de la ayuda que se encuentran invertidos en los nuevos salones del reino, con un arreglo tan asqueroso como es este, que constituye un fraude del cuerpo comerciante en perjuicio de sus propios hermanos testigos de Jehová de a pie. Continúa diciendo esta revista lo siguiente. En tales casos, la congregación que decida adquirir su propio salón del reino no debe suponer que las otras congregaciones están obligadas a comprarle su porción del edificio existente. Ninguna congregación es dueña de cierta porción del edificio, de modo que pueda venderse a las congregaciones que seguirán ocupando el edificio existente. Ahora mi comentario.
No hay duda, queridos amigos, que el cuerpo fraudulento de la Watchtower no reconoce ninguna porción de propiedad del Salón del Reino. A los testigos de Jehová que pagaron el salón con su platica ganada con el sudor de su frente. La Watchtower le dice al testigo de Jehová que los testigos de Jehová no son dueños de nada y no pueden cobrar ni un solo centavo a los hermanos que utilizarán el salón del reino antiguo cuando él o ellos se muden a la nueva congregación. Lo que no dice la Watchtower en este asqueroso arreglo para construcciones de nuevos salones del reino es que ella pondrá el nuevo salón del reino edificado a su nombre en los registros públicos del país, sin haber puesto ella ni un puto centavo en todo este arreglo. Este ruin cuerpo gobernante, que ha caído en el desliz de la avaricia y el aprovechamiento de sus miembros, robándoles sin misericordia de esta manera descarada, es algo que Jehová odia y por ello deberán rendirles cuentas a él en el Armagedón cuando venga Jesús a inspeccionarlos y se entere de cómo su esclavo malo, nada fiel y nada discreto, ha golpeado con este fraude a sus miembros humildes de sus congregaciones. La Watchtower no hace colectas, oír que es muy poco lo que se recaba con estas limosnas. La sociedad Watchtower quiere el 100% de tus bienes. No se conforma ni siquiera con el diezmo, es decir, el 10%. Eso también es muy poco para ella. La Watchtower te roba con este arreglo asqueroso, que en realidad es un esquema de comercio fraudulento piramidal Ponzi que Dios odia, porque perjudica muchísimo a sus víctimas. Esta no puede ser la religión verdadera, queridos amigos. La Watchtower Sociedad Anónima es una organización avara, miserable, tramposa, fraudulenta, amante del dinero antes que amadores de Dios. No es para nada la organización de Jehová, ni menos aún la religión verdadera. Muchas gracias. Saludos, Franquito. Como hemos visto en el transcurso de este video, queridos amigos, estoy Jehová y público en general, amigos de Fuerza Lava Soriana, como hemos visto en el transcurso de este video, la Watchtower en 1983, en esta atalaya que hemos visto de fecha 1 de julio de 1983, la Watchtower exhortó a los testigos de Jehová a no caer y dijo que es muy importante que se sigan los principios que Jesús había estipulado, que deben ser un ejemplo para los verdaderos cristianos de no ser avaros o no caer en desliz de la avaricia, que ese desliz de la avaricia lo llevaría inclusive a perjudicar y aprovecharse de sus hermanos cristianos con el fin de lucrar, de hacer dinero, por haber caído en ese desliz del amor al dinero por la avaricia, que un cristiano no podría agradar a Dios y a Jesús si a la vez estuviera amando el dinero, las riquezas de este mundo, estar pensando en llenarse de plata, de bienes inmuebles por todo el mundo, y que esa no era la actitud que debía tener un cristiano verdadero, de estar amando el dinero y empezar a enriquecerse, que eso es un desliz, que era caer de la tentación del pecado, y que muchos testigos de Jehová ya habían caído en ello, inclusive defraudando al César o al fisco, no pagando los impuestos, con negocios oscuros, con negocios que son esquemas piramidales de estafa, que en realidad es un fraude, que un cristiano no puede tener esa actitud de avaricia y para lograrlo, aprovecharse de sus hermanos de la fe, perjudicarlos, expoliarlos, quitarle su dinero con engaños, con estafas, con arreglos asquerosos, como este que hemos visto en el Ministerio del Reino del mes de abril de 1985, que se dio inicio en 1983. La Watchtower pues crea un arreglo planeado, muy bien planeado,
para poder sangrar lo máximo posible a sus miembros, testigo de Jehová. Es un arreglo que se llama arreglo para crear un fondo para edificación de salones de reino o para reconstruirlos. La Watchtower toma ese dinero de los fondos de las cajas que hay en los salones de reino para tal fin, que han sido dineros de los propios miembros de las congregaciones que están puesto su dinero, de su trabajo, de su sudor, para crear ese fondo para edificar el reino. Y la Watchtower crea un arreglo tramposo, fraudulento, que es aprovecharse de los testigos de Jehová, de los hermanos de su propia fe, para estafarlos y robarles su dinero, diciendo que ese dinero que ellos han formado en ese fondo no es para un salón de reino en particular, sino que es un fondo rotativo, es decir, que va a servir para prestarse a los propios testigos de Jehová que aportaron ese fondo. Increíble. Los propios testigos que aportaron ese fondo van a tener que pedir prestado su propia plata y pagar intereses del 6%. Así estipulaba ese arreglo asqueroso. Y la Watchtower dijo que ese dinero era ya de ella porque se lo robó. Al no aplicarlo a un salón de reino en particular para construir, sino para usarlo como dinero, como si fuera dueño de ese fondo de la Watchtower, que le iba a prestar, se roba el dinero de los miembros. Es el primer robo que hace, aprovechando su dinero, se le roba su plata y dice: no, yo no voy a construir un salón de reino con esa plata, sino lo voy a usar como si fuera mi plata, mi dinero, y ahora se lo voy a prestar a ustedes mismos, los aportantes del fondo, para que construyan su salón de reino, y me la devuelvan otra vez con intereses. Imagínense, tremendo robo de estos hijos de fruta, ladrones, sátrapas, con un fraude tan asqueroso que ni las organizaciones de Satanás el diablo pueden cometer, porque van presos con ese arreglo asqueroso. Pero se hace en el salón del reino a puertas cerradas, a través de instrucciones que se dan en una revista que se llama Nuestro Ministerio del Reino, para poder configurar el delito del fraude, del robo, del latrocinio, del aprovechamiento del miembro. Porque dice: pongan una cajita en el salón del reino que se va a llamar fondo para construcción del salón del reino. Y la Watchtower dice: ahora ese dinero es mi plata, mándenmelo a Estados Unidos. Se roba la plata de los miembros y dice: si usted quiere su salón del reino, van a tener que pedirme prestada a mí de esa plata. Yo le voy a prestar, pero la van a devolver con intereses, ¿ah? Y es dinero de los propios miembros de la congregación que necesitan ese dinero para su salón del reino. Han puesto su platita ahí para construir su salón del reino y la Watchtower dice: no, me robo la plata, es mía ahora, y si quieres plata, la presto con intereses. Y me la vas a devolver, ¿ah? Con intereses. Y una vez que lo hayas pagado, y pagó mis intereses por eso, registras el local a nombre de la Watchtower. Doble robo de esta organización satánica, ladrona, que no tiene nada de cristiana, que es una religión avara, que se ha aprovechado de sus propios miembros, testigos de Jehová humildes de sus congregaciones que tienen buena fe, que los han sorprendido con este arreglo asqueroso, que, como digo, es un plan estratégico del cuerpo gobernante para poder robar a sus propios miembros. Porque la Watchtower no se conforma con colectitas miserables que son simples limosnas. Eso lo hace la Iglesia Católica, que te pasa la canastilla para recolectar propinas, limosnas, como llama la Iglesia Católica. La Watchtower no quiere limosnitas, ni quiere diezmos, o sea, el 10%, sino quiere el centiesmo, 100 diezmos, o sea, el 100% de tus bienes. Tanto es así que cuando se acercan las Navidades, en el mes de noviembre, cuando se reciben la participación de utilidades y bonificaciones de la empresa, participación de utilidades, la Watchtower publica siempre, pues, en su atalaya de noviembre, contribuciones para la obra mundial, donde te piden todo, el 100% de tus bienes materiales. Te piden tus joyas, tus bienes muebles e inmuebles, tus cuentas bancarias, tus acciones en empresas, tu pensión para tu vejez, tu seguro de vida, tu fideicomiso, tus acciones en empresas, creo que ya dije, tus cuentas bancarias, tus bienes muebles e inmuebles, en fin, todo lo que tengas, pásaselo a la Watchtower. Eso se llama 100%, es el 100 diezmo, no es el diezmo, sino 100 diezmo, así, es decir, 10 veces 10, quieren todo. No contentos con eso,
antes de quitarte toda tu herencia, todos tus bienes, mientras seas testigo de Jehová y estés como un tonto en el salón de reino, como un testigo de Jehová más publicador, mientras estás ahí, te exigen que pongas platita, pues, para ese fondo para construir ese salón de reino. Y la Guastare se roba ese dinero. Se roba ese dinero, que es dinero de los miembros que han puesto con mucho sacrificio de su sueldo, quizás dejándose llevar un pan en la boca, pensando que lo hacen por Jehová, y han puesto su platita en la cajita que se llama Fondo para Construcción del Salón del Reino. Porque ellos quieren su salón del reino nuevo, por eso ponen su platita. Pero la Guastare le dice: no, ese dinero que está en esa caja, que es para su salón del reino, no. Ese es mi dinero, me la robo yo, dice la Guastare, me lo robo yo, sin consultarle a los testigos de Jehová, que han puesto su dinero ahí. Dice: ahora me quedo yo con esa plata porque yo doy por cierto que eso ha sido un regalo que hace el testigo de Jehová a la Watchtower para salvar el reino. Me robo la plata, así olímpicamente me robo el dinero. Y ahora, como es mío, no lo voy a aplicar para construir el salón del reino a la congregación, no lo va a construir, no se lo va a dar la plata. Pero es dinero de los miembros, pero no se lo va a dar porque ahora me la robo yo y digo que es mía. Y si quiere construir su gran reino, le voy a dar la plata como préstamo. Y me pagan, y todavía intereses encima, que es el dinero de los propios miembros que con tanto sacrificio han ahorrado para hacerse su salón de reino. Y la sociedad de Guastavo dice: no, este no es para un salón de reino específico, este dinero. Esto va a ser para un fondo rotativo para prestarlo. Y así estos ladrones, miserables, satánicos, amantes del dinero, avaros, aprovechándose de los humildes miembros que se metieron, como te dije, Jehová, creyendo que esta era la organización de Jehová, no se dieron cuenta que era la organización de Satanás, amante del dinero. Y tienen que soportar y meterse la lengua donde no le da el sol, aceptar todo este engaño, todo este fraude, calladitos, para que no los expulsen, para que no les quiten su puesto de privilegio, no reclaman nada, y aceptan tomar un préstamo de su propia plata y pagar intereses. No contentos con eso, como unos babosos, testigos de Jehová, como que son unos babosos, unos idiotas, registran lo que es dinero de ellos, que lo que ellos pagaron a la sociedad con intereses, lo registran a nombre de la Watchtower. Y la Watchtower le robó por partida doble. La primer robo, cuando se quedó con el dinero de los fondos para el salón de reino, se lo robó, no edificó el salón de reino, sino se lo quedó, lo prestó ese dinero con intereses, luego lo recuperó cobrándole a los testigos de Jehová ese dinero con intereses, y no contento con ese primer robo, se roban el salón de reino poniéndolo a su nombre. Claro, en ese ministerio de reino que hemos leído no dice nada, no toca nada de a quién va a ser el dueño de ese salón de reino nuevo. No dice nada, no explica quién va el título de propiedad a nombre de quién va a estar, no lo dice. No lo dice, pero con instrucciones a los ancianos les ordenan que lo pongan a nombre de la Watchtower. Y se pone a decir: Jehová, que ha trabajado duro para tener su salón de reino. Desde un momento al otro, la Watchtower dice: no necesitamos plata para construir, pues, nuestros emporios que tenemos en Warwick, Wallkill, en Argentina, este último que están haciendo en Argentina, ahí, tres edificios. Necesitamos plata. Ah, venga nomás. Ven acá el salón tal que construyeron los hermanos que pagaron, sin consultarle, ellos pagaron el préstamo todavía encima. Como la Guastaba se apropió de ese bien y lo registró su nombre, se cree que también es dueña del salón del reino, se cree que es el dueño. Puesto que, como hemos visto, dice que ningún testigo de Jehová es dueño ni siquiera de una, ninguna, ni siquiera de una fracción de un salón del reino. No son dueños de nada y no pueden vender nada. Porque todo se lo robó la Watchtower, estos ladrones, sátrapas, de estos hijos de fruta del cuerpo gobernante, se pusieron el local a su nombre sin haber puesto ni un puto centavo. Porque en este arreglo para edificar sobre reinos no se menciona nada de cuánto vas a poner la Watchtower de sus arcas que tienen Estados Unidos ahí en sus bancos. No menciona nada de que ella va a ayudar a las congregaciones en cualquier hipoteca que ellos saquen de los bancos para crecer su reino. En absoluto. Dirige entre ellos, peleense ustedes, ayúdense entre ustedes, dice, ¿sí? Va,
el que tiene plata que ayude al que tiene menos plata, y el que tiene una deuda más baja ayude al que tiene la deuda más alta, y ponga plata, pongan, que las otras corporaciones también intervengan a ayudar a la corporación que está construyendo su salón del reino, que también ayuden. O sea, todo es expoliar a los miembros, cada uno saca, meterle la mano al bolsillo para que saquen la plata. Ayudas entre ellos, pero al final el salón de reino construido va a nombre de la Watch Tower. Ese es el fin. Y la Watch Tower roba, roba, ladrones miserables, a los propios, te dije, a humildes y pobres necesitados de las congregaciones. Lo hacen de buena fe porque la Watch Tower les lavó la cabeza que esta es la oración de Jehová, que es la religión verdadera, que a Dios le agrada que te metan la mano al bolsillo y te bolsiqueen los bolsillos y te dejen sin un centavo, que eso le agrada a Jehová. Y te lo hacen creer y tú lo crees. Te están robando tus narices y tú no dices nada, amigo testigo de Jehová. Y la Watch Tower se hace más rica y ustedes más pobres, porque ustedes con ese dinero que han aportado han podido hacerse algo más, poder capitalizar esa platita en algo, pero ustedes decidieron dárselo a la Watch Tower pensando que así iba a agradar a Jehová Dios y por ende los iba a dar un pasecito, un empujoncito para que entren al nuevo mundo con más facilidad, porque ustedes pusieron su platita y agradaron a Jehová. Lo que ustedes hicieron es agradar al cuerpo gobernante y ellos lo miran a ustedes como unos idiotas, se matarán de risa allá en Walking. Entonces, la Watch Tower, y en este arreglo que hemos leído, todo es a favor de ella. No se habla nada de cuánto va a poner la Watch Tower en sus propios fondos que tienen Estados Unidos por millones, no habla nada de eso. ¿Y cuánto va a ser el aporte de la Watch Tower en estos salones de reino que finalmente va a acabar a su nombre? Pues debería aportar aunque sea un centavo, pero no menciona que va a aportar ni un puto centavo. Todo es, pongan ustedes hermanos, ayúdense entre ustedes, la congregación A que ayude a la B y la B a la C, la C a la A, porque estos pagan menos hipoteca que el otro y le sobra dinero para ayudar al que está pagando más hipoteca, y así ayúdense entre ustedes. Paguen todo y luego denme el salón de reino a mi nombre. Pasa el tiempo y la Watch Tower dice: este es mi salón de reino, no tengo que consultar con nadie en la congregación, y lo vendo porque me da la gana, y los deja, los detiene Jehová en la calle, reuniéndose en un callejón, en un pampón, en una cancha de fútbol. ¿Dónde será? Los desalojaron. Eso es lo que pasó en Barcelona. Los propios hermanos construyeron su sala de asambleas en Barcelona. Y de un momento al otro, la Watch Tower necesitaba dinero y sin consultar vendió una sala de asambleas que fue pagada por los miembros solamente por 4 millones de euros y se llevó la plata sin consultar con los que pagaron. Eso es un pecado grave. Es robar, disponer de lo que tú no pagaste, lo que no es tuyo. Lo que los hermanos invirtieron, pagaron, pensando que iban a tener una sala de asambleas hermosa para ellos disfrutarla y usarla, gozarla, usufructuar de lo que ellos pagaron, para que al poco tiempo la Watch Tower, sin consultar con nadie, se lleve toda la plata para invertirlos en quién sabe dónde. ¿Eso es la religión verdadera? ¿Ese es amor genuino que hay entre los testigos de Jehová cuando la cúpula muestra un cero amor hacia sus miembros de base, quitándole su salón de reino que ellos pagaron con su propia plata y le roba así, en forma descarada, y publica un arreglo asqueroso en el Ministerio de Reino, que es un arreglo que es para meterlos presos a los cuerpos gobernantes, delincuentes, porque es una banda de delincuentes? Estos no tienen el apoyo y aprobación de Jehová de ninguna manera. La prueba de ellos es sus tantos cambios de doctrina, porque Jehová los ha abandonado. Tienen que seguir inventando doctrinas que son su propio punto de vista, porque Jehová y Jesús se han ido de ellos hace tiempo, los ha dejado a ellos. No quiere hacer nada con la Watch Tower, y por eso, para seguir para adelante con el negocio, pues ponen sus propias doctrinas, que son sus propios pensamientos, su propio punto de vista. Por eso han tenido que reconocerlo, eso en la tarea de febrero de 2017, que ellos no están inspirados por Dios, que no reciben nada por la revelación divina, y que no son infalibles y que se puede equivocar en materia de doctrina, y por eso han estado descartando doctrinas a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, etcétera, etcétera, botando doctrinas a la basura.
porque ya Jesús y Jehová los abandonaron hace tiempo, porque han visto pues que han estado haciendo estos arreglos asquerosos para robar a los miembros, y ellos, Jehová y Jesús, han estado desencantados con este cuerpo gobernante o con esta organización religiosa, que se han ido, ya no están con ellos hace muchos años, muchísimos años. Y entonces vemos pues que la Watchtower es una religión que mucho predica para los demás, diciendo no caigan en la avaricia, en el amor al dinero, no se aprovechen de sus hermanos robándoles con un fraude, creando un comercio, un negocio comercial piramidal para estafar, para sorprender a sus propios hermanos, testigo de Jehová. Y vemos que la misma Watchtower, que es la que cae, la cúpula, la misma cabeza, por su avaricia, el amor al dinero, han sucumbido al amor al dinero. Las abundantes y millonarias riquezas terrenales que ellos tienen les han nublado los ojos, el oro que pasa por su vista. Por eso te pide tus joyas, te lo piden en la atalaya todos los meses de noviembre, tus joyas, danos tu oro, seguramente para hacer su becerro de oro, como pasó con Moisés. Hicieron un becerro de oro con todas las joyas que tenían ahí de oro, las fundieron, hicieron un becerro de oro. La Watchtower te dice, dame tus joyas de oro. Es una nación satánica, que no es la nación de Jehová, porque transgrede todos los mandatos de la Biblia para un verdadero cristiano, que es no defraudar a sus hermanos testigos, hermanos cristianos, robándoles su plata con arreglos asquerosos que constituyen estafa. Este arreglo para edificar sobre el reino es un plan, es un arreglo, son instrucciones para poder expoliar a los testigos de Jehová. Son arreglos que buscan robarle a los testigos de Jehová, sacar el dinero, con unos arreglos totalmente, evidentemente, claramente se pueden ver cuando se lee el arreglo, que lo que se busca es ancho para la Watchtower y angosto para el testigo de Jehová. Es decir, la Watchtower se beneficia sin poner ni un solo centavo y se apropia de los dineros de los hermanos humildes de las congregaciones, por medio de un acuerdo o un arreglo en el ministerio del reino, que es fraudulento, es un delito eso. Lo que Watchtower pone ahí, cuando dice que no se asocia a organizaciones comerciales financieras, que no está asociada, con el único fin, queridos amigos, de no declarar su impuesto a la renta por el 6% que cobraban cuando prestaban dinero para salir del reino. Teóricamente la Watchtower estaba actuando de prestamista financiero y debería declarar lo que cobró por intereses del 6% en todo el mundo y en los países de Latinoamérica, y no se afilió a ninguna organización comercial financiera con el único fin de no registrarse como una entidad financiera y no pagar impuestos. Todo este arreglo es en el Salón del Reino a puertas cerradas, que no se entere el fisco. No se da factura del 6%, todo es bajo la mesa. Son arreglos bajo la mesa, préstamos bajo la mesa, intereses bajo la mesa, que no se declaran, que no se firman recibos de haber recibido intereses por el 6%. Todo para defraudar al César. Uno ve, cuando lee, yo lo invito a ustedes que lean claramente 10 veces este Ministerio del Reino del 5, de abril, de 1985, de la página 3 a la 6, léalo todo 10 veces y capten dónde está el meollo del robo, el medio del asunto, y lo van a captar como es un arreglo preparado explícitamente para que la Watchtower se apropie de todos los dineros de los de Jehová, les robe, los estafe, los explote sin misericordia, porque aman el dinero, son avaros, han sucumbido, han caído en avaricia y han perjudicado aprovechándose de los hermanos pobres y humildes de a pie con este arreglo asqueroso. Y la Watchtower se ha hecho multimillonaria porque lleva años con este asqueroso arreglo de estafa. Por eso yo este arreglo lo llamo estafa
para edificar salones del reino, o fraude. No se llama fondo de la sociedad Watchtower para edificación de salón del reino, se llama fraude de la Watchtower para edificar salón del reino, se llama fraude, no se llama fondo. Ahí se equivocaron, se llama fraude, porque es un fraude. Ya lo hemos visto, lo acaba de leer Jorge, ha dado sus opiniones, que es lo que yo comparto, de cómo, de dónde está la trampita, dónde está el engaño. La Watchtower usa el dinero de los fondos no para construir salón de reino, y lo dice claramente, no es para un salón de reino en particular, sino es para prestarlo. Eso significa, me robé la plata, y se lo presta a los mismos que formaron el fondo con intereses. Eso es inconcebible. No se puede ver eso ni siquiera en las empresas de Satanás, el diablo del mundo, porque si hicieran eso, irían a la cárcel los que hicieran ese tipo de arreglos, de acuerdo, o estuvieran a hacer eso. Es un robo. Ni en las empresas de Satanás, el diablo, se ven semejantes robos que ocurren en la organización de Jehová, entre comillas. Vuelvan a leer, les invito, por favor, lean el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, lo van a encontrar nuestro Ministerio del Reino, de mes de abril de 1985, página 13 al 6. Quiero que lo lean detenidamente, una o dos, tres, hasta que lo capten. Y van a darse cuenta ustedes qué asqueroso es este arreglo, que ha sido preparado, diseñado, pensado para robar fraudulentamente a los testigos. Con un arreglo asqueroso, ruin, que significa, que muestra que la Watchtower es avara, amante de dinero, que busca aprovecharse de los miembros. Justamente lo que fustigaba no hacer en la atalaya que les he leído de 1983. Que decía, no caigan en el desliz del amor al dinero, del aprovechamiento de los hermanos. Y la Watchtower, que mucho predica, poco practica, es la primera en caer en ese desliz del amor al dinero, porque ese es su único Dios, es el dinero. Es una religión satánica, manejada por Satanás, porque solamente una religión satánica puede amar el dinero, irte a las riquezas de este mundo, llenándose de bienes raíces por todo el mundo, porque ese es su interés, ser una empresa rica. Y tiene la cara dura de decir, no somos parte de este mundo. Y medio mundo es parte de la Watchtower. Propiedades por todas partes. No somos parte de este mundo, pero resulta que la mitad, no la mitad, pero quizás la quinta parte del planeta Tierra pertenece a la Watchtower. ¿No? Qué raro, ¿no? La parte de este mundo pertenece a la Watchtower. Y dice que ellos no son parte de este mundo. Con qué cara dura, ¿no? Qué cara dura. Con todos los bienes que tienen en Warwick, Walking, en Parson, eso en Estados Unidos más, y eso que no lo menciono por todo el mundo, todo lo que tienen. Y tienen la cara dura de decir que no somos parte de este mundo. Bien que son parte de este mundo. Por eso Satanás le dijo a Jesús, si tú me sirves a mí, me sigues, me adoras y haces lo que yo te digo, todo lo que es esta tierra, todas las riquezas que están acá en esta tierra que me pertenecen a mí, y a quien quiera se las doy. Y ya vemos, pues, que las riquezas de este mundo están siendo repartidas por las iglesias falsas de la cristiandad, que incluyen a la Watchtower, porque Satanás está premiando a la Watchtower con bienes materiales, con riquezas terrenales, que Satanás solamente le ofreció a quienes lo servían a él, que se las iba a dar. Y a la Watchtower se le está dando porque la Watchtower está sirviendo, pues, al archienemigo de Dios. Entonces el archienemigo de Dios lo está premiando a la Watchtower con riquezas terrenales que Jesús ni sus discípulos tuvieron jamás. Y esto lo he subido, amigos, para que ustedes mediten cómo la Watchtower es como el diablo predicador, que mucho predica y al final ella es la primera en romper sus propias reglas, sus propios consejos, sus propias amonestaciones, diciendo que la Biblia dice esto y el otro, y ella es la primera en hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. No caigan esto, y la Watchtower es la primera en caer y dar el mal ejemplo de caer en el materialismo, en la avaricia y en el aprovechamiento, repito, de los miembros de su propia religión, de los miembros de base, que son gente pobre, mucha gente de ella, gente pobre,
que deja de llevarse un pan en la boca para darle a la Watchtower lo que le pide, porque piensa que lo hace por Jehová Dios, y la Watchtower se mata de risa de eso, porque les ha lavado la cabeza a los pobres de Jehová ignorantes, que siguen de buena fe a la Watchtower, que están siendo expoliados por esta organización falsa, que se ha enriquecido a costa de sus miembros ingenuos, de buen corazón, pero muy ignorantes, poco reflexivos, fanáticos, poco reflexivos, y sobre todo con muy poca instrucción. Se aprovecha de la gente ignorante, es ahí su caldo de cultivo, la gente ignorante, que es fácilmente engañable por su carencia de instrucción, porque no están entrenados a usar el cerebro para meditar, reflexionar si lo que te están dando es un alimento espiritual verdadero o es alimento basura, chatarra. Bueno, ya he mostrado pues que la Watchtower cayó en el desliz del amor al dinero, en la avaricia, porque este arreglo muestra que son unos avaros, que no perdonan ni un centavo de Dios. Este arreglo ha sido diseñado por el cuerpo gobernante para robar a los miembros de base, para robar, y por milagro no están presos, porque este arreglo es un delito por parte de la Watchtower. Bueno, amigos, gracias por haberme escuchado, y será hasta Dios mediante, y un abrazo a todos ustedes, queridos amigos del foro, que siempre me apoyan con sus comentarios, sobre todo a las damas como Luz 9721, a White Iris, a Ana, a las bellas damas, Ana Isabel, siempre muy amable conmigo, a Gladiator, a Alex Aile, que siempre está ahí como fiel apoyador, es un puntal acá, es una columna en Fuerza Venezolana, es un fuerte cimiento que tenemos en Fuerza Venezolana de muchos años, Alex Aile, que lo agradezco mucho, siempre sus comentarios tan precisos, tan puntuales, tan elocuentes, y van al punto, que dan más luz a lo que yo digo. A mi querido amigo Rafael Candelaria, que muchos años hemos estado juntos, que ahora está subiendo videos también muy interesantes, está en esta misma misión, como también a Tomás Lara, y a Gladiator también, que sí, me ha ayudado bastante, Gladiator, a Megasidero, a Jorge Nicholson, a Julia Martínez, y a cuantos amigos que siempre recuerdo con mucho cariño, a Tower vs. Tower, a Max Baeza, y en fin, tantos amigos que en estos 11 años que llevo en la Fuerza de las Basurianas, y ya creo que se van por 12 años, sí, este año cumplo 12 años, cuando estaba más joven, todavía ahora estoy envejeciendo más, que empecé hace tantos años, con tantos videos subidos, y muchos me han acompañado hasta ahora, y les agradezco infinitamente. También quiero hacer mi extensivo acá mis saludos a mi querido amigo español, pues, a Francisco Albújar Gordillo, que no lo escucho. Estoy preocupado por él, si estará enfermo o no. Siempre me preocupo, mis amigos. Como también a otro amigo chileno, también. A Manuel. ¿Cómo se llama Manuel? Barra. Que no lo escucho también hace mucho tiempo. Ojalá que se encuentre bien. A Manuel. Alfonso Gutiérrez también. ¿Qué será de Alfonso Gutiérrez? Pero en fin, siempre los recuerdo. A Paulito Pinta también, que a veces aparece, tiene años conmigo. Bueno, ahora sí los dejo, amigos. Deseo que descansen bien. Y será hasta Dios mediante, hasta cualquier otro momento. Gracias por escucharme.